Y con la alegría de Purim vamos ahora al segmento del programa en el cual combinamos fechas con ideas y personas que desde su identidad judía hicieron aportes a la cultura universal. Un 27 de marzo, pero de 1871, nace en Alemania el escritor Heinrich Mann. Mann es reconocido por sus novelas de temática social, que constituyeron un ataque a una sociedad cada vez más autoritaria y militarista que lo llevaron al exilio de Alemania en 1933. Criado junto a su padre, un comerciante de granos, se muda tras su muerte a Múnich para vivir con su madre. Allí comienza una carrera como escritor libre. Su ensayo sobre Sola y la novela El súbdito le otorgaron un gran respeto durante la República de Weimar, debido a que satirizaba la sociedad alemana y explicaba cómo su sistema político había llevado a la Primera Guerra Mundial. Junto a Albert Einstein y otras celebridades, Heinrich Mann firmó una carta a la Liga Internacional de los Derechos Humanos, condenando el asesinato del intelectual croata Milan Suflaj. A partir de este acontecimiento, los nazis declararon a Mann como persona no grata y consiguió escapar a Francia. Finalmente, gracias a la ayuda del periodista norteamericano Varian Fry, pudo exiliarse a los Estados Unidos en 1940. Un 27 de marzo de 1927, nace en Rusia el máximo violonchelista de su generación, Tislav Rostropovich. Nacido en el seno de una familia de violonchelistas, es uno de los grandes del siglo XX, no solo por su talento extraordinario, sino también por haber incitado a alguno de los mejores compositores contemporáneos a escribir para su instrumento. Niño prodigio, se formó en Moscú, debutando con solo 15 años de edad. Obtener, solo 3 años después, el primer premio en el concurso de Moscú significó el inicio de una carrera repleta de éxitos que a partir de 1955 se desarrolló también en Occidente. Las diferencias de Rostropovich con el régimen soviético terminaron con su exilio en 1974, quedando desprovisto de nacionalidad por 12 años. En 1961 debutó como director de orquesta y desde entonces ha alternado con éxito esta faceta con la práctica de violonchelo hasta su muerte en el 2007. Un 30 de marzo, pero de 1864, nace en Berlín uno de los más importantes economistas políticos alemanes del siglo XX, Franz Oppenheimer. Oppenheimer es reconocido también como uno de los más importantes introductores del socialismo liberal, una corriente que propone la descentralización política sin clases sociales. Fue profesor de economía en la Universidad de Berlín entre 1909 y 1919 y en la Universidad de Frankfurt hasta 1929, cuando debió emigrar a los Estados Unidos. A diferencia de algunos pensadores como Hegel, que creían que el Estado es el logro más admirable de la civilización moderna, Oppenheimer consideraba que al Estado se llega a través de la guerra y la conquista, y la consecuencia de esta guerra es el establecimiento de las clases sociales. Oppenheimer proponía acciones de carácter productivo orientadas al intercambio que serían generadores de bienestar. Y nos llegan mails de gente pidiendo la sección Tengo la Palabra, donde se aprende una palabra en hebreo, y Herminia Areto dice que las anota. Entonces tengan listo todo para anotar porque se viene esa sección, y recuerden que nos pueden escribir con las sugerencias, comentarios, críticas, quejas, lo que quieran, a la dirección de mail amielegado@tvpublica.com.ar. Vamos a estar esperando entonces allí cualquier comentario, amielegado@tvpublica.com.ar. Es momento ahora entonces de aprender una nueva palabra en la sección llamada Yo Tengo la Palabra.
Hola amigos de AMIA El Legado, mi nombre es Guillermo Limoní y hoy les voy a enseñar una palabra nueva en hebreo que es Derech, significa camino. Camino es una palabra muy extensa en cuanto a su concepto. La vida es un camino largo que hay que recorrer, pero hay que recorrerlo de la mejor manera posible. Espero haberles enseñado una nueva palabra, o sea, Derech, que significa camino. Shalom y hasta una próxima oportunidad. Bueno, y ahora yo tengo la palabra, le vas a aprender entonces que se escribe así como vemos acá, Derech, se pronuncia y significa camino. Muy bien, esa fue la palabra que aprendimos hoy y nos llegó un email. Soy Fabiana Risoli de Buenos Aires, pero hace 8 años me vine a vivir a San Martín de los Andes. Soy maestra de primaria, los miro todos los domingos. Acá en el sur vienen muchos israelíes, de los cuales tengo muchos amigos y también un gran amor que ya se volvió a Israel llevándose mi corazón. Atención. Bueno, les escribo para pedirles un favor, que si sabrían decirme el nombre de un cantante que cada tanto pasa en el video, un chico grandote que tiene pelo con rastas largas, que canta muy hermoso y en hebreo. Gracias, los quiero mucho. Un abrazo, Fabi. Fabi, tenemos para decirte lo siguiente. El cantante se llama Mush Ben Ari. Está en Israel y es muy lejos. En Buenos Aires está Dani, el asistente de dirección, que es igual. Nuestro asistente es igual, no lo vamos a mostrar ahora. Pero si venís por Buenos Aires, preguntá en Canal 7 por Dani. Además hace snowboard, así que lo puedes invitar a San Martín de los Andes. Y te vamos a dar a vos y a los que les guste esta canción el gusto de escucharlo. Vamos a una pausa entonces con Mush Ben Ari y ya volvemos.